Snuffy. Snuffy era una perrita marrón de vivos ojos negros, orejas caídas y una preciosa nariz rosada. Una mañana, mientras Snuffy miraba por la ventana, vio a la señora Pockleton llorando en la acera. ¿Qué le ocurre?, preguntó. ¡Ay, Snuffy!, lloraba la señora Pockleton. Es Suki. Estaba jugando aquí hace un minuto y ahora no la encuentro por ningún sitio. Déjame a mí, dijo Snuffy. Llamaré a todos mis amigos. Seguro que alguno de ellos la ha visto. Salió corriendo hacia la derecha. Señor Caracol, preguntó educadamente, ¿ha visto a una niña? No, dijo el caracol, tan solo he visto unas hojas jugosas que me he comido, nada más. Snuffy preguntó a dos pájaros que estaban en una rama, ¿habéis visto a una niña? No, dijeron los pájaros, solo hemos visto a nuestros padres que nos traían comida, nada más. ¿Has visto a una niña?, preguntó a un conejo en una colina. He estado en mi madriguera todo el día, dijo. No he visto a nadie más que a mis 5 hijitos. Snuffy respiró la brisa de verano con su nariz fría. Tengo que usar la nariz, dijo. Finalmente encontró el rastro y subió corriendo la calle hasta el parque. Allí, con lágrimas en las mejillas, estaba Suki, la niña perdida. No llores, le dijo Snuffy, súbete en mi lomo. Correré y correré y te llevaré de vuelta con tu madre. La madre de Suki se puso muy contenta cuando vio a su hija sana y salva sobre el lomo de Snuffy. ¡Qué amable eres, Snuffy!, dijo. Snuffy estaba muy cansada después de correr tanto. Suki la abrazó con fuerza mientras se quedaba dormida. Los cachorros de Snuffy. Snuffy es una perrita marrón. Un día estaba tan tranquila y silenciosa que su dueña pensó que le pasaba algo. ¿Qué te pasa, Snuffy? Te llevaré al veterinario. Él sabrá lo que te pasa. El veterinario sonrió. Snuffy está muy bien. Pronto tendrá cachorros. Todo el mundo está muy contento. Snuffy tiene mucha hambre. Come más comida para poder estar fuerte y sana. 9 semanas después, en mitad de la noche, ¿qué pensáis que pasó? Contamos.
Uno, dos, han nacido tres cachorritos marrones. Son tan pequeños, sus ojos todavía no se han abierto. Snuffy está acostada de lado para que sus bebés puedan alimentarse con su leche. Enseguida pueden andar un poco, pero a veces chocan y se caen. Sus ojos permanecen cerrados. Cuando ya tienen 3 semanas, pueden abrir los ojos y ver. Ahora ya están preparados para jugar. Snuffy tiene mucho que enseñarles. Los cachorros aprenden que hay que salir para ciertas cosas. Los cachorros tienen sus propios platos, como su madre. Siempre los lamen hasta que están limpios y crecen más cada día. A Snuffy le gusta ver a su pequeña familia. Piensa, ¡qué cachorros tan buenos tengo! ¡Son los mejores del mundo! Snuffy y el fuego. Snuffy, la perrita marrón, se despertó bruscamente de su siesta en el jardín. Su nariz fría olía algo quemándose. No es humo de una hoguera, dijo. Siguió a su nariz fuera del jardín, hasta la calle, y luego se paró. Un humo negro salía de la ventana de una casa amarilla con el tejado rojo. Snuffy estaba preocupada. ¿Qué hago? Pensó. Tengo que conseguir ayuda rápido. Buscó a los bomberos. Golpeó la puerta con las patas delanteras. ¿Qué pasa, Snuffy? Le preguntó un agradable bombero. La casa amarilla está ardiendo. ¡Sígueme!, dijo Snuffy. En poco tiempo las llamas se habían extendido. Había una enorme nube de humo negro sobre la casa amarilla. ¡Vamos, deprisa!, gritaba Snuffy. ¡Déjanos a nosotros!, dijo el bombero. Rápidamente desenroscó la manguera y abrió el grifo. El agua apagó todas las llamas. La casa amarilla estaba muy mojada. Las cortinas estaban empapadas, las alfombras mojadas,
pero el fuego se había apagado. El bombero dijo: «Snuffy, eres una perrita muy lista. Has salvado la casa amarilla. Te daremos un premio». Snuffy estaba tan contenta que saltaba de alegría. El bombero adoptó a Snuffy como mascota de la brigada de bomberos. Desde ese día, Snuffy olfatea cuidadosamente cada casa por la que pasa para asegurarse de que no hay humo en ellas. Quería estar segura de ser un buen perro bombero. Vosotros también podéis ayudar a Snuffy si vigiláis siempre que no haya fuego. Snuffy no estará siempre ahí para ayudar. El jardín de la cerdita Poppy. Un precioso día, la cerdita Poppy salió a tomar el aire y pensó: «Tengo que arreglar el jardín. Está hecho un desastre». La hierba estaba demasiado alta, así que Poppy pasó el cortacésped hasta que consiguió cortar toda la hierba. «Ahora tengo que cogerla», dijo, «y llevarla para que se seque». Era un trabajo duro, pero a Poppy no le importaba. No era demasiado grande, pero sí muy fuerte. Después regó las plantas y pensó: «El jardín sigue necesitando arreglos. Tengo que comprar más flores». En ese momento llegó la pequeña Posy a visitarla. Poppy estaba contenta de verla. «Estaba a punto de irme a comprar flores», dijo. «¿Te apetece venir conmigo?» «Claro», dijo Posy. Estaba tan feliz que se puso a bailar. Así que se fueron al mercado y pensaban qué flores comprarían. Decidieron comprar flores azules y la pequeña Posy la ayudó a cavar pequeños agujeros para plantarlas en la tierra. «Has hecho un buen trabajo, Posy», dijo la cerdita Poppy. Después Poppy se puso a podar los setos. Trataba de dejarlos más bonitos y rectos. Los recortaba para igualar los bordes. «Limpiaré con el rastrillo», dijo Posy, y trabajó tan duro para coger cada hoja que Poppy le dijo: «Pronto estarás hambrienta». Entonces vio dos manzanas en el suelo, redondas y rojas. «Una para cada una», dijo. Se sentaron a descansar y comieron las manzanas dulces.
y Poppy le dio las gracias a su pequeña sobrina por ayudarle a arreglar el jardín. El granjero John. Un bonito día de primavera, el granjero John salió a sembrar el campo. Caminó arriba y abajo y esparcía semillas por aquí y por allá. Pero en lo alto, sobre los árboles, volaban pájaros hambrientos. Vieron al granjero John y pensaron lo ricas que estarían sus semillas. Los pájaros se abalanzaron sobre el jardín del granjero John. ¡Pío, pío, pío, pío! Devoraron todas las semillas. El granjero John se enfadó mucho. Agitaba sus brazos y gritaba: ¡Marchaos, malditos pájaros! ¡Esas semillas son mías! ¡Fla, fla, fla, fla! Los pájaros se echaron a volar hacia el cielo. Las semillas eran muy buenas. Los pájaros dijeron: cuando el granjero John entre en casa, comeremos más. Pero el granjero John no entró en casa. Fue a por un palo alargado, una escoba grande, un abrigo viejo y una bufanda de vivo color rojo. Les daré una lección a esos pájaros, dijo. Clavó la escoba en la tierra y cruzó el palo sobre ella. Puso el abrigo viejo y la bufanda roja alrededor. En poco tiempo había hecho un espantapájaros. Se parecía tanto a un hombre de verdad que los pájaros se asustaron. Se agitaron y aletearon y echaron a volar hacia el cielo. No se atrevían a comer más semillas del granjero John. Brilló el sol y la lluvia mojó la tierra. Las semillas se convirtieron en preciosas flores azules, pero aquello no fue todo. El granjero John fue a buscar madera y clavos. ¡Pum, pum, pum! ¿Qué era lo que hacía? Era un comedero para pájaros. Ahora los pájaros podrían comer el alpiste que el granjero John les diese y no se asustarían más. El granjero John estaba contento. Ahora los pájaros son mis amigos. Me sentaré al sol y veré cómo comen, dijo. Y también podré ver las flores.